Hello, everybody. Thank you for coming. Thank you for your greetings. We are going to begin with today's class. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora. Bueno, vamos a ir al next versicle for this week. That is going to be Matthew 7:4. Because we are learning about the Bible verse by verse. Matthew 7:4 say to us, how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? Well, this is a new international version, and the value is going to be for this week, your own eye. Your own eye. Bueno, vamos a practicar la frase de esta semana, ¿verdad? En un momentito, pero quiero que revisemos en primer lugar la traducción que estamos leyendo. Bueno, en la versión del español, por lo menos Reina Valera dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Recordarán de la semana pasada, estuvimos hablando acerca de the speck and the plank. Esa fue, digamos, la frase y explicábamos que the speck se podía traducir al final de cuentas como una pequeña astilla en el ojo y la plank como una tabla o un tablón muy grande. Ahora, siguiendo esa dinámica, Jesús hace una pregunta. El Señor Jesús, the Lord Jesus, nos dice, how can you say to your brother? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Let me take the speck out of your eye. Déjame sacarte la pequeña astilla de tu ojo. When all the time, cuando todo el tiempo llevas, there is, cuando todo el tiempo tienes un tablón in your own eye, en tu propio ojo. Bueno, we were talking with another groups about this part of the Bible. Estábamos hablando con otro grupo respecto de este versículo y es que hay una de tantas, no recuerdo si es una serie o si es una película, pero hay una escena en donde ponen este pasaje precisamente, pero ponen a Jesús como haciendo esta pregunta en una forma de ironía, ¿verdad? Es decir, algo en donde él se ríe, pero se ríe porque es absurdo querer quitarle a alguien una astilla de su ojo teniendo nosotros una viga o algo muy grande. Y en la escena de esa serie, pues Jesús obviamente lo que toma es un palo, ¿verdad? Un palo muy largo y comienza a decir, ¿cómo es que vas a quitarle algo tan pequeño tú teniendo algo tan grande? Bueno, de eso vamos a hablar esta semana y vamos a practicar el día de ahora con la frase. Recuerden que debemos decir your. Luego vamos a decir own. Esa es de las palabras que se deben decir con au, own. Y luego I, your own I. Vamos a irlos escuchando. Al escuchar su nombre, when you're listening your name, please, let's go to practice English pronouncing your own I. If you can make your participation for today, let me know via chat. Please, for taking it. Well, let's begin it. Alejandro, is your time for listen? Okay, teacher. Your own eye. Very nice, so easy. Good doing. Well, let's continue with the next. Vamos a seguir con el siguiente. Cindy, hello. Hello, teacher. Well, let's go. Your own eye. Your own eye. Thank you so much. Bien, Clara me dice que no puede participar. Ok, don't worry about it. Edgar, come on. Okay, teacher. You're out. I. Very nice. Thank you. Good doing. Aymara, hello. Can you make your participation? You're out. I. Very good. Excellent. Nice one. Well, Jefferson me dice que no puede. Ok, don't worry. Lorena, it's your time.
Hello, Lorena. Nos dice Lorena si puede participarnos con la frase you're on I. Yes, teacher. Okay, let's go. You're on nine. You're on I. Okay. Thank you. Good doing. Bien, continuamos. Sara, is your time for make your participation? You're on I. Very good. Thank you. Nice one. Sofia, is now time for you. Yes, teacher. You're on I. You're on I. Very good. Thank you. Nice. Well, let's go to the next. Vamos a seguir con un participante más. Me indica Valeria Nativi, si puede participar. Yes, teacher. Okay, let's go. Your own eye. Very nice. Xiomara, hello. Hello, teacher. Good evening. Have a good one. Thank you. Your own eye. Very nice. Thank you for your participation. Jasmara, hello. Hello, your own eye. Okay, thank you so much. Good one. Bien. Veo que hay algunos que se nos han agregado despuesito, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es practicando la frase de esta semana que se encuentra en Matthew 7:4. Y la frase nos dice, your own eye, your own eye. Ok, veamos, Bianchi nos indica si puede participar con la frase de esta semana. Yes, your own eye. Your own eye. Ok, thank you, good one. Quiero ver, Jimena, hello, nos dice Jimena si puede participar. Yes, teacher. Okay. Your own eye. Your own eye. Very good. Thank you. Stanley, is your time? Hello, Stanley. Hi, teacher. Your own eye. Own eye. Your own eye. Okay, very good. Your own eye. Thank you so much, Stanley. Good one. Bien, entonces, de esta frase, cuidado con esa OW, porque debe sonar out, out, una A y una U. Es de esas palabras que hemos dicho que la OW a veces suena a U, a veces suena a out. Pues en el caso de esta palabra, que significa propio, vamos a decir own eye, own eye, tu propio ojo. Well, that's going to be all for the versicle. Creo que no se me queda nadie, ¿verdad? Solo los que me dijeron que no pueden participar. Okay, that's all. Now is time for continue studying about the colors. Bueno, hemos estado hablando la semana pasada de los colores. Estuvimos trabajando la dinámica de la song, de la playlist, de the colors. Now it's time to go to the next part. Ahora vamos a ir a una aplicación. Pero para poder aplicar el vocabulario de los colores, pues vamos a estudiar en conjunto ahora un tema de the clothes. Clothes vocabulary. Es decir, vamos a hablar acerca de la ropa. Quiero adelantar. Vamos a estar trabajando una serie de ejercicios que tienen que ver con the clothes. Pero vamos a preparar una actividad especial. Vamos a hacer un fashion runway. Cuando más o menos, bueno, ya se nos vienen las vacation, ¿verdad? Entonces creo que regresando de vacation, posiblemente en los días que la vacación de ese, si no se ha fijado en el calendario, va a ser un poco extraña, ¿verdad? Porque los días propios son el lunes y martes, si no me recuerdo mal. Entonces, significa que seguramente nosotros vamos a regresar a clases ahí como el jueves. Entonces, en ese periodo entre jueves y viernes, estamos hablando de 8 o 9 de agosto, es que vamos a hacer una actividad especial de ese tema, que va a consistir en un fashion runway. ¿A qué nos referimos con un fashion runway? En que vamos a ir viendo cómo describir la vestimenta de una persona, cómo describir su outfit. Entonces, cada uno de ustedes va a seleccionar un outfit que lo va a mostrar en la clase, pero no solo lo va a mostrar, sino que lo va a describir.
Ese outfit puede ser de varias maneras. Pueden buscar ustedes una foto en internet de alguien, ¿verdad? De un modelo, una modelo o alguien que sea así como una pasarela, llevando pues atuendos que a ustedes les llamen la atención. En otras ocasiones, lo que hemos hecho con otros grupos es que los mismos estudiantes se han vestido, ¿verdad? Y se han tomado sus fotos. Y enseñan sus fotos con la clothes, con el outfit, y luego describen cómo están vestidos. Pero eso lo voy a ir explicando en las siguientes clases. Ahora vamos a ir ya de una vez a ir viendo algo de pronunciation. Vamos a trabajar pronunciación, pero a la vez vamos a ir trabajando meanings. Ok, let's get started. Nos dice clothes for cold weather. Eso significa ropa para cuando hace frío. Eso es cold weather, clima frío. Well, number one, please, everybody is going to make the participation. Todos pueden participar, ya que vamos a ir ahorita a indicar what is the meaning. Vamos a ver el dominio, digamos, de algunas de estas palabras que conozcamos y cuáles no, en cuanto a traducciones. The first one is sweater. Okay, sweater. Tell me, for sweater, what is the meaning in Spanish? ¿Cómo decimos eso en español? Suéter. Okay, very good. Sweater. In English is sweater. Well, nice. The next one is jacket. What is the meaning for jacket? Chaqueta. Okay, very nice. Chaqueta, very good. Por making una curiosidad, ¿saben cómo le dicen en España a las jackets? Chamarras. No, eso es más mexicano. Eso es más para los mexicanos. Chaqueta. Esa es más nuestra. Curiosamente, si ustedes ven alguna película de España, ¿verdad? De la tierra de los tíos, van a ver que a eso les dicen, tienen un nombre raro y les dicen una cazadora, así le dicen allá a las chaquetas. Es una cazadora. Sabe Dios de dónde sacaron el nombre, pero es curioso porque en las películas van a escuchar así. Si ven sobre todo películas que han sido grabadas con audio de castellano, una chaqueta o una, ellos le dicen una cazadora. Bien, vamos a la siguiente. Dice pants. Pantalón. Okay, here we have a big trouble because this is going to be one word that is not the same in English that in Spanish. Para nosotros esta es una prenda y decimos un pantalón, pero en inglés esto es plural y pueden ver que ahí hay una expresión que dice a pair of. ¿Cómo traduciríamos la expresión a pair of? Un par de Very good. That's correct. Un par de algo. En este caso de pantalones. Y aquí es donde debemos tener un poquito de careful. We have to be careful with this. Para la cultura inglesa, las prendas que van en las piernas son pares. Todo lo que se mete en las piernas son pares. Entonces, cuando ellos dicen a pair of pants, no es que están hablando de los pantalones, están hablando del mismo pantalón. Pero cuando se dice pants, siempre tiene que llevar la S, porque para ellos eso es plural. Para nosotros es un pantalón, pero para ellos es un pants con una letra S. Entonces, suelen utilizar en esto la expresión, hey, I need a pair of pants. Necesito un par de pantalones. No es que sean dos, es un pantalón, pero para ellos son dos porque llevan las dos legs, van en las dos piernas. Left and right. Ok, boots. What is boots? Botas. Very nice. Ok. And what is a coat?
What is the meaning for coat? Sombrero. No, that maybe can be a hat. Abrigo. Very nice. Es un abrigo. Entonces, entre la jacket y el coat, pues es más grande. Well, nice zone. That are all about cold weather. Now, here we have hot weather. Cuando hace calor. Bien. What is a t-shirt? Camiseta. Very good. This is a t-shirt. Esta es una t-shirt, es una camiseta. Bien. Miren nuevamente aparece a pair of. O sea, ellos dicen a pair of shorts. A pair of shorts. ¿Cómo decimos nosotros eso en español? Un par de chores. Ok, that's nice. Voy a escribir esto porque esto es un anglicismo. Es decir, esta palabra, así como la he escrito ahí, no debería de existir en español. Sin embargo, existe. Realmente estos reciben un nombre. Y el nombre es un pantalón corto. Ese es el nombre real en español de esta prenda. Pero nosotros la hemos adquirido del inglés y decimos es un short o shorts, así como se lo he puesto ahí. Es más, de hecho, lo ideal sería utilizar la palabra en inglés, ¿verdad? Con la SH y no con la CH. Pero es un anglicismo, es decir, es una palabra que se ha adaptado al español y que preferimos utilizar la palabra que nos suena del inglés que la palabra propia en español. Y hay otras prendas más que ha sucedido lo mismo. Ok, let's go to the next one. The next one is dating. What is bathing for you? Un bañador o, ¿cómo se dice? Un bikini. Okay, we can say un traje de baño. Well, you don't. That is a bathing. For going to the beach, you don't. And this one, I don't know about this. No sé por qué este está acá, pero nos aparece. ¿Se recuerdan que esto lo hemos visto ya en otros vocabularios, verdad? Y aquí vuelve a aparecer. What is a suit? Un traje. Es un traje. Realmente no sé por qué está aquí en las de hot weather. Porque no sabemos qué tipo de traje es. Por lo general, cuando hablamos de un suit, recuerden que la I no suena, solo suena la U. Suit. Se asocia a un traje formal, un pantalón con un saco, por ejemplo. Pero aquí nos aparece colado este, ¿verdad? Lo vamos a dejar lleno nada más por efectos de que quede ahí complete. Ok, nice on. Good. Great. That is correct. Bueno, tenemos ya ese bloque y no nos ha dado mayor dificultad. Solo algunas palabritas que debemos irnos acostumbrando, sobre todo esa expresión, a pair of. Si usted escucha que, o si usted escucha o va a algún lugar y le dice a alguien, hey, do you need a pair of shorts? Do you need a pair of pants? No es le está diciendo que son dos, le está diciendo que es uno solo, pero para ellos va en par. Ok, let's go to the next part. Clothes for all kind of weather. Bueno, esas son ropa en general, no importa si es hot o si es cold weather. What is a dress for you? Vestido. Okay, it's nice zone. Cuidado con esta palabra porque puede servir como un nombre para el vestido, pero también se utiliza como una acción, como la acción de vestirse. Well, what is a blouse? Blusa. 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 Ok, realmente esta palabra viene siendo otro anglicismo en realidad, que se le modifica un poco, porque nosotros decimos una blusa, pero viene de la palabra del inglés prácticamente, por lo cual es un anglicismo. Ok, skirts. Skirt. Falda. Falda. Good doing. Es una falda. Excellent. Skirt. Bien, let's go to the next. Miren, esta es otra de a pair of.
es plural. O sea, lo de pants, shorts, socks, siempre va así plural. What is a pair of socks? Medias. Un par de calcetines. Nos vamos a quedar con el término de calcetines porque nosotros casi no le decimos medias a esta prenda, aunque se le puede llamar así, ¿verdad? Pero para nosotros aquí en El Salvador, las medias son más de uso femenino. Y por eso vamos a dejar quizás esa palabra para otra prenda de vestir. Y eso vamos a decir que los socks son los calcetines. Ok, now here we go to a cap. What is a cap? Gorra. Nice, very good. You're done. Let's go to the next. Miren otro de a pair of jeans. Okay, what are jeans? Un par de jeans. Okay, un par de jeans. Good done. Bueno, esa creo que es una palabra difícil porque es otro anglicismo. O sea, nosotros preferimos decir jeans, pero en este caso yo no he visto, ¿verdad? Por lo menos no he visto que se cometa eso, pero no he visto que alguien escriba esto así o que lo escriba así. La mayoría de personas lo escriben tal y como viene del inglés. Entonces, siendo esto así, jean, pero sí decimos a veces jean sin la S. Hey, pásame mi jean, decimos. O quiero un jean. Pero cuando lo hacemos sin la S, se convierte en un anglicismo. ¿Qué son anglicismos? Son palabras que hemos agarrado a la fuerza del inglés y las adaptamos al español. Maybe you don't believe this going for this part, but we are going to say about this have a name in Spanish, and it's a special name. Aunque no lo creamos, eso tiene un nombre en español. Si lo traducimos, por lo menos de acuerdo al castellano, eso se debe de llamar un pantalón. Eso es un pantalón vaquero. That is a jeans. Sin embargo, pocas veces usamos ese nombre. Preferimos la palabra en inglés. Así que es una palabra que sí tiene una traducción. Si lo tradujésemos al español, debería ser un pantalón vaquero. Eso debería ser el nombre. Bien, let's go to the next. Vamos a los siguientes. What is for you sneakers? Zapatos deportivos. Ok. It could be. Bien, sí. Podríamos traducirlos como zapatos deportivos, pero hay una diferencia entre los sneakers y los tenis. Aquí no nos aparecen tenis, pero hay una gran diferencia entre los sneakers y los tenis. Cuando hablamos de sneakers, cuidadito y no vaya a pensar que son los chocolates, el chocolate. El chocolate se llama igual, pero que este tipo de zapatillas, realmente esas son zapatillas y son zapatillas para hacer atletismo, para trotar propiamente, for jogging se dice en inglés, for jogging. They are special shoes for jogging. Son zapatos especiales para hacer ejercicio de trotar. La difference between sneakers and tennis, la diferencia que hay entre los sneakers y los tenis es que se me escapa el nombre, pero nosotros tenemos en el pie, en el foot, tenemos un huesito así al lado, ¿verdad? Así como una pelotita que nos sobresale. El tenis nos cubre esa parte, o sea, son como más como botines, pero los sneakers no. Los sneakers tienen un arco justamente en esa área donde queda ese huesito. Well, let's go to the next. Shirt. What is a shirt? Camisa. Ok, esta es una camisa formal diferente a la t-shirt. Ok, this is a shirt. Tie. What is a tie? Corbata. Good doing. Excellent. And pay attention for it. A pair of shoes.
Normalmente hemos escuchado la palabra shoes o shoe individual, ¿verdad? En singular, pero quizás pocas veces hemos escuchado la expresión a pair of shoes, un par de zapatos. Entonces aquí es donde nos confunde porque pensaríamos en el inglés que, ok, si yo digo un par de zapatos, pensamos que son el izquierdo y el derecho y otro izquierdo y derecho, pero no. Es solo un juego. Entonces, esto se da principalmente con las prendas que van en las partes, en las extremidades inferiores. Utilizar la expresión a pair of. Ok, shoes. Well, whatever kind of shoes. El tipo de zapato que sea. Well, nice done. We complete another one. Bueno, completamos aquí esta otra tablita. And let's go to the next. Y vamos a ir a la siguiente. Ok. In the next one, we have only the pictures. Aquí solo tenemos imágenes y algunas de estas prendas. Quizás las vamos a ir viendo despacio para que tengamos en cuenta quizás más vocabulario. Estas no son necesariamente prendas de vestir, son más como accesorios. Entonces, ya habíamos hablado de la tie. Bien me dijeron ustedes que es la corbata, el gudún. Tenemos ahora las sunglasses. What are these? ¿Qué son glasses? Si solo decimos glasses, ¿qué son? Lentes, Ok. lentes, Y cuando decimos sunglasses. lentes de sol. Very nice. Okay, let's go to the next. Vamos a ir a la siguiente. What is an apron? Delantal. Very nice. Good doing. Ahí tendríamos un delantal. Necklace. Collar. Un collar. Very good. Excellent. Watch. What is a watch? Reloj. Reloj. Okay. What is a different between watch and clock? Porque debemos tener claro que hay una diferencia entre decir watch y decir un clock. Clock es para la pared y watch es reloj de mano. Ok, eso es lo que debemos de agregar. Cuando vamos a hacer la traducción de watch, no se nos olvide aclarar que es un reloj de mano. Porque si no, si solo decimos reloj, queda esa ambigüedad. Queda esa ambigüedad en el español. O sea, en el inglés está bien claro. Un clock, el que está en el wall. Y un watch, el que va in a hand, el que va en la mano. Pero en el español no. Entonces, por eso siempre debemos de aclarar. Estoy refiriendo al reloj de pared o al reloj de mano cuando hacemos la traducción. Good done. Let's continue. Vamos a continuar. Bueno, eso ya lo vimos. Socks. ¿Qué decíamos que eran? Calcetines. Ok, good done. Let's go to the next. Purse. What is a purse? Cartera. Cartera. Ok, un bolso o cartera. Good done. Ring. Ring. Anillo. Un anillo, good done. Aquí vamos a ir a una pieza interesante porque tiene dos nombres dependiendo si es inglés británico o si es inglés estadounidense. UK English is hair clip. Para los estadounidenses es un bobby pin. Hair clip and bobby pin. ¿Cómo le llamamos nosotros a esto? Ganchos Clip para el andinos. pelo. Ganchos andinos. Un gancho andino, creo que es el término que más hemos escuchado acá. Sí, es un gancho de pelo, pero como más específicamente un gancho andino. Pues sépase que en English, pues vean este, le va más al gancho de pelo, el hair clip. Pero ese del bobby pin, pues creo que viene del nombre más que todo del origen de la prenda, lo del bobby pin. Well, let's go to one more. Vamos a uno más. What are earmuffs? Audífonos. Orejeras. Okay. Okay. Ese
Dio confusión. Esos no serían audífonos. Esos serían earphones. Es decir, si voy a escuchar música o con ellos, es earphones. Sí, esos son los audífonos. Los earmuffs quizás son menos conocidos por nosotros porque aquí no padecemos de frío. Pero allá en esos países usan orejeras para, de acuerdo, ¿verdad?, a la ciencia, si usted cubre sus pies, si usted cubre sus hands y si cubre sus ears, si cubre sus orejas, esas partes son a través de las cuales su cuerpo recibe más frío. Entonces, si usted las mantiene calientes, pues su cuerpo va a estar caliente. Entonces, estas son orejeras, como dijeron por ahí, creo que a los hermanos latinos. Ok, let's go to one more. Vean esta, una bow tie. Un moño o corbata de moño. Una Corbatín. corbatín. Ok, creo que esa es la palabra quizás más nuestra acá. Vean que esta y esta son ties, las dos. Pero esa se llama bow tie, para saber que lleva ese moñito, como dijeron, o que es el corbatín. Ok, a hairband. Hairband. Vincha, Banda para el Banda para pelo. el pelo. Vincha. Ok. Literalmente lo han dicho bien, banda para el pelo, pero me gustó más lo de vincha. Creo que es más una palabra que es más en español, digamos, latinoamericano para nosotros. Good. Gloves. Guantes. Bandes. Guantes. Y nótese que se usa en plural. Aquí viene la que estábamos diciendo con anterioridad, que lo de los socks y por qué quedarnos con la traducción de socks como calcetines, porque en inglés existen las stockings. Medias, no medias. Esas son medias. Las Yes. medias son más largas y a diferencia de los socks, las medias llegan casi a las rodillas, por lo menos las que se ponen las chicas. Los stockings también son las mismas que se ponen para la Christmas, que se le ponen a Santa Claus para que deje los regalos. Son medias, no son botas, son stockings. Bien, vamos con este. Esto es por los babies y es safety Pin de pin. seguridad. Concha de ropa. Un gancho de ropa. Ok, creo que ese sería quizás el término. Fíjense que yo no sé de dónde, pero estábamos abriendo un paquete de estas cosas y decía que se llamaban imperdibles. No sé de dónde han sacado ese nombre acá, pero decía paquete de imperdibles. De ahí vaya nombre que decidieron ponerle, ¿verdad? Porque realmente siempre se pierden. Pero bueno, continuemos. Scarf. What is an scarf? Bufanda. Bufanda. Very good. Una bufanda. Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, esos son types of hats. Los que vamos a ir viendo ahora son, bueno, antes de entrar con eso, quizás terminemos acá. Umbrella. What is an umbrella? Sombrilla. Sombrilla. Paraguas. Sombrilla o paraguas. Ok, nosotros tenemos ese problema. Para nosotros está la sombrilla y el paraguas, con dos funciones diferentes, una es cubrirnos del sol y otra de la lluvia. Pero en inglés, las dos son umbrellas. No importa si es para una cosa u otra, las dos son umbrellas. Tenemos esa otra que es interesante porque nuevamente usa la palabra watch, pocket watch. Reloj de bolsillo. Reloj de bolsillo. Un reloj de bolsillo. Esos creo que son artefactos antiguos, ya nadie los utiliza. Pero nótese la diferencia entre solo decir watch y decir pocket watch. Boots, ya las habíamos visto, como botas, ¿ok? Y esos son especiales. Mittens. Mittens. No son. Guantes. Sí, son como los gloves, pero there is a difference. In this part we have fingers. Aquí tenemos los dedos. And in this part is not fingers, just this one. Solo vemos el dedo pulgar. Los mittens, quizás en nuestro país, son más usados como guantes de cocina. Así se suelen llamar, los mittens.
Pero en los países gélidos se usan para el frío también. Por eso vemos aquí como el diseño de Christmas. Ok, now, ahora sí, los tipos de sombrero. Bueno, tenemos un beanie, que esto es lo que nosotros aquí diríamos que es Gorro, un gorro. gorro. Ok, tenemos un helmet, que aquí tenemos uno deportivo, pero hay de otros tipos. Un casco. Un casco. Casco. Pueden haber de más tipos, no solo de este. Cap, ya la habíamos visto, que es la gorra. Luego tenemos, bueno, vean que la palabra hat abriga a cualquier sombrero en general, pero estos son específicos. Este es un top hat. De copa. Very good, es un sombrero de copa. Este es un straw hat. Aquí le decimos sombrero Playa. de playa Sol. o sombrero de sol. Allá no tiene nada que ver con el sol. Vean, ese es como un sombrero de paja para ellos allá. Bien, hay otro hat y es este que se llama derby hat. Aunque ese tiene otro nombre también, a ese se le puede llamar un fedora, a ese tipo de sombrero, fedora. O derby hats. Tenemos una beret. Sombrero vaquero. Esa es una boina. Una boina, correcto. Very good. Y un motorboard. Birrete. Motorboard. Birrete. Un birrete, good one. For graduation. Aunque ya no se dicen graduation, allá se dicen commencement address, por lo menos a nivel universitario, no se dice graduation, sino que hay un término que es como ceremonia de graduación, que en inglés se dice commencement address. Well, and that's all because time is over. Nos vamos a quedar hasta acá con esta parte. Thank you for your participation. Very nice. Vamos a ir adquiriendo más vocabulario en las siguientes clases. Ok, goodbye, everybody. Take care. Have a good one. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Goodbye. Goodbye. Have a good Good. one.